Semanas atrás, medios de comunicación de toda Latinoamérica hicieron eco del caso de Silvana Luna, la actriz y modelo argentina que pasó más de 3 meses internada para luego fallecer al complicarse un cuadro renal originado por la supuesta mala praxis del esteticista Aníbal Lotocchi. La propia modelo fue quien, antes de fallecer, hizo público todo su sufrimiento, responsabilizando al médico por supuestamente haberle inyectado en los glúteos una sustancia llamada metacrilato de polimetilo, mencionada mayormente bajo el nombre de metacrilato o por sus siglas PMMA, misma que le habría causado cálculos renales, que derivaron luego en una insuficiencia para finalmente fallecer a la espera de un trasplante de riñones. Desde ayer resuena un caso similar, pero esta vez en nuestro país, después de que la modelo e influencer Alejandra Jutaf realizó a través de redes sociales una denuncia de mala praxis en procedimientos estéticos, de la que fue víctima su madre y a manos de las doctoras brasileras Sara y Esther Oliveira, quienes, entre otros procedimientos, supuestamente inyectaron metacrilato a esta mujer. ¿Qué tan común es el uso de metacrilato? ¿Qué consecuencias podría acarrear realmente? Te lo contamos hoy en Puntos de Vista. Bueno, tema del momento, Fernanda. Sí, señor, se viene hablando mucho porque esta es una denuncia, sí, la que mencionábamos en el material, pero hay varias otras también que se habían hecho públicas ya a lo largo de estos días. Exactamente, y muchas denuncias de gente que incluso que no tiene la capacidad profesional, la formación, sí, y que termina haciendo tratamientos de belleza que exceden, digamos, a lo que son cremas y otro tipo de tratamientos que no tendrían mayores problemas. Sí, se habla primeramente de dos especialistas que trabajan entre, sí, Asunción y Ciudad del Este, pero varios otros casos que incluyen incluso a otros médicos, algunas personas que trabajan en esta área de la parte estética, de la belleza, es lo que finalmente acarrea que hoy estemos hablando del tema. Así mismo, tenemos invitado para hablar de eso aquí en nuestros estudios. Estamos ya acompañados y le agradecemos mucho por su tiempo al doctor Daniel Constanzo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias, Fernanda, gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es esa sustancia de la que se habla tanto ahora? ¿Es tan peligrosa? Sí, ¿se usa mucho? Tomó estado público, sí, en estos últimos días una sustancia que existe desde hace muchísimos años. Es un polímero o biopolímero, es un derivado plástico cuyo uso está restringido en medicina o desaconsejado en medicina desde hace ya bastante tiempo. ¿Por qué, doctor? Porque acarrea problemas para la salud y no siempre son problemas inmediatos o casi nunca son problemas inmediatos, sino son inconvenientes que se presentan a un mediano plazo o a un largo plazo. Como este problema renal. Como por ejemplo este problema renal, que es una consecuencia catastrófica, pero que también tiene consecuencias locales, ¿verdad? Todos los que ejercemos esta profesión desde hace mucho tiempo hemos tenido ocasión de ver casos relacionados con la inyección de estos productos. Entonces, de lo que no se puede hablar es de la inocuidad de los mismos. Pero doctor, antes de continuar más, dijiste desaconsejado, pero no está prohibido. No está prohibido porque para que esté prohibido tiene que ser un material y no podría responder con absoluta certeza sobre eso. Tendría que estar no registrado en el Ministerio de Salud, porque la DINAVISA, que es la Dirección de Vigilancia Sanitaria, es quien autoriza aquellos productos que puedan ser, o fármacos, que puedan ser utilizados o no para beneficio de la población. Este producto tuvo su cuarto de gloria, su cuarta hora de gloria, digamos, y después se dejó de usar al observarse cierta... Exactamente, tuvo durante... Por eso es que te mencionaba el hecho de que pueden aparecer consecuencias a muy largo plazo también, pueden aparecer 15 o 20 años después. Que uno no asocie directamente. ¿Verdad? Y uno no asociar directamente. Pero se vio ya hace mucho tiempo lo mismo que anteriormente se hablaban de las de otro derivado plástico, que eran las inyecciones de silicona líquida, que no tiene nada que ver con la silicona de las prótesis mamarias o prótesis glúteas, ¿verdad? Que están contenidas dentro
de un envoltorio, por llamar así, okay, ¿verdad? Estas son inyecciones. Y el problema con estos productos es que infiltran los tejidos. Es decir, se meten dentro de los tejidos. No es que están separados de ellos. Entonces, una pregunta muy frecuente es, ¿se pueden retirar estos materiales una vez aplicados? Sí, pero con consecuencias. ¿Cómo cuáles? Porque pueden dejar secuelas cicatriciales muy importantes y de acuerdo a la localización, a veces también eso resulta muy difícil por las consecuencias o secuelas que eso podría traer. Doctora, ¿a ustedes les preocupa como gremio que haya muchas personas sin la preparación adecuada, sin la matrícula, incluso la habilitación profesional que se haya comprado? Y sabemos que aplican, incluso nos comentaban que hacían unas fiestas, recuerdo, lo comentaba un colega suyo, donde la gente se pone como casi libremente, alegremente de ciertos productos que deberían estar restringidos los médicos. Totalmente, Diego. Esa es una preocupación permanente desde nosotros como Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, que aclaro, es una sociedad científica y es una de las sociedades científicas más antiguas de nuestro país. Acabamos de cumplir 71 años de vida. Y nos preocupa enormemente porque atañe a la población en general. Es decir, exponerse a este tipo de situaciones como si se banalizara el hecho de que finalmente se trata de un acto médico. Y como todo acto médico, debe tener sus precauciones porque claro, también sabemos que tiene sus consecuencias. Doctor, antes de ir, porque tenemos una entrevista también para compartir con usted, ¿quién puede aplicar PMMA en caso de que lo utilice? ¿Solamente médicos? ¿Solamente personas que hayan...? Solamente médicos. Pero también debo comentarte que había otra gente no médica, uh-huh, que también hacía inyecciones de PMMA, esteticistas... Hasta peluquería. Sí, había de todo un poco. Hay de todo un poco, ¿verdad? El acceder a estos materiales que no son materiales muy onerosos, por así decir, a diferencia de aquellos que sí son aceptados universalmente, de grandes laboratorios que, por supuesto, invierten sumas enormes de dinero en el desarrollo mismo, uh-huh, para que sean para obtener buenos resultados, pero que a su vez sean absolutamente inocuos para el organismo. ¿Y este es más barato? Este es más barato, sí. Queremos compartir, doctor, con usted también, con la gente que nos está viendo, parte de lo que era esta denuncia, en la cual hablábamos, una de ellas, en la cual se indica a dos especialistas que estuvieron realizando algunas intervenciones a una mujer, que escuchamos su testimonio a continuación. Yo llegué al consultorio de las doctoras el 6 de agosto, con la idea de verme mejor, ¿verdad? Hacerme una bléfaro, rellenarme los labios, hacerme unos hilos tensores, llegamos a un acuerdo económico. Ese mismo día me hice la blefaroplastía, el relleno de labios. Unos días después viajé a Ciudad del Este para retiro de hilos, del hilo de los ojos, ¿verdad? Ese día también me hizo los hilos. Cuando los hilos tensores definitivos, me dijo ella, ¿verdad? Cosa que no existía. En el momento me retira los hilos, al día siguiente yo me doy cuenta de que se me descosió lo que me había cosido, lo que me había quitado los hilos, se me descosió. Le escribo, le digo, doctora, se me descosió otra vez los puntos que me quitaste, ¿verdad? No puede ser. Sí, me voy de vuelta, me vuelve a suturar. Unos días después los hilos que me puso se me infectan, tuve que viajar otra vez a Ciudad del Este, me retiró todos los hilos. Después le digo, ¿cómo quedamos con el tema de los hilos que me pusiste para levantarme el rostro si me quitaste y se me cayó todo el rostro de vuelta? Bueno, te voy a aplicar ácido hialurónico. Ahí le digo, pero el ácido hialurónico no es permanente, eso se reabsorbe y vos me dijiste que era permanente los hilos, ¿verdad? Entonces me dicen, no, pero los hilos no son permanentes tampoco, pero me cobraste por unos hilos permanentes. Entonces el famoso, peor es nada, bueno, poneme tu ácido hialurónico. Me pone las cicatrices que se me quedaron, yo con otros profesionales me arreglé, ¿verdad? Me hice tratamiento de plasma, láser,
Me estaban haciendo tratamiento de la panza porque tenía fibrosis y me hacían un descolamiento supuestamente. Me ponen un bioestimulador de colágeno supuestamente también. Después se me deforma el labio. Me voy junto a mi doctora, Fátima Agüero, y me dice, esto no es, Paola, ácido hialurónico. Esto es, para mí es metacrilato. Ahí me hago una ecografía y sale efectivamente que me aplicaron, en vez de ácido hialurónico, metacrilato. Me dice la doctora, ¿dónde más te tocaron esta chica? Hicieron en la cara y en la panza. Me hago la ecografía y efectivamente tengo metacrilato en la cara y en la panza. Y fue sin mi consentimiento. Bueno, otro que reflexión de esto que estábamos escuchando. Es para separar dos aspectos. En primer lugar, porque se realizó también una blefaroplastia, lo cual ya es un acto quirúrgico, ¿no? Normalmente realizado por un especialista en cirugía plástica, que no es lo mismo que una inyección, un llenado, un filler, en donde puede ser realizado por personal que no tenga una calificación quirúrgica. ¿Okay? Entonces, es importante diferenciar dentro de esa parte. Lo otro, y es a señalar el punto, el paciente tiene todo el derecho de saber qué es lo que se le está aplicando. Y eso es algo que hay que señalar y hay que remarcar. Así como también el profesional médico tiene la obligación, si le requieren, de decir cuál es el producto que está utilizando. De hecho, muchos de ellos traen un sticker de identificación que normalmente guardamos en la ficha del paciente, donde está el número de lote, el tipo de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que son los productos serios, por así decir. Entonces, ese es el otro, me parece importante de señalar, porque si uno pregunta, en la mayoría de los casos, sobre todo si se trata de una primera consulta, es la primera vez que acude a un médico, no a su médico habitual que ya sabe qué es lo que hace, ¿verdad? Pero si acude de repente a alguien que no conoce, a un profesional desconocido y que tiene el derecho de saber qué es lo que se le va a aplicar, ¿verdad? En muchos casos, inclusive la sugerencia es que se muestre cuando se está preparando, porque muchos de ellos requieren de una dilución, y que se muestre el producto o la caja o lo que sea, que mucha gente también exige eso, ¿verdad? ¿Y esto te exige un análisis previo, por decir, de las inyecciones? No. Al tratarse de un procedimiento quirúrgico, sí. Ya requiere... Okay. Obviamente de un chequeo previo, y hoy en día cualquier chequeo preoperatorio es de rutina, ¿verdad? Claro. desde hace muchísimos años, evidentemente, ¿verdad? Y es una obligación, más que nada, ¿verdad? Es una obligación médica. ¿En qué zonas específicas se suele utilizar el PMMA, doctor? ¿Labios, decía la víctima? En labios, en surcos nasogenianos, que son estos surcos, a veces en lo que llamamos las líneas de marioneta, en pantorrillas, para aumentar el volumen de las pantorrillas. ¿Glúteos también? En glúteos, y ese es un inconveniente mayor, porque en glúteos se necesitan volúmenes importantes. Y por supuesto, cuanto mayor volumen se aplica, mayor riesgo existe de presentar complicaciones. Claro. Doctor, queremos hacer una brevísima pausa y después seguir hablando del tema, ¿le parece? ¿Cómo no, Fernanda? Muy amable. No. ¿Hacemos pausa, Diego? Ya venimos.